Pandaa 26 dice: míralo, es tan hermoso ese tráiler. Cristóbal Gamer 957. Uy, este nivel es horrible, bro. Dice: este nivel es horrible. Sueñas demasiado, Black, si apenas lo tienes C0XD, ¿acaso te quieres tragar otro hito como la última vez? Pues te diré que tengo suerte, me puede salir. Ah, mira, está la otra amiga. Ah, tienes que darle la opción esperando a jugadores, vale. Sí. Ah, pero ahora sí entraron. Sí, pero no, yo no me veo. Yukiro Kuro dice: por cierto, Black, estoy en la temporada 6 de The Walking Dead y se murió dos personajes que tenían bastante tiempo y les había tomado cariño. Ah, sí, la empecé a ver, pero llegó un momento que dejé The Walking Dead. La madre, es un hijo de mierda. Ah, tienes que pasar. Bueno, el nivel y... hay un logro para Cristóbal pasar. Cristóbal Gamer 900. Sí, que te pegue un golpe, sí, bro. Pero. Si recuérdame, Black, que pasó la última vez. Es uno de esos logros que haces cuando ya pasa como 50 veces, güey. También sí que te toque, no te toque ningún obstáculo también. Otro logro. No puede salir, bro. Ah, también hay uno sin recibir por más de una sola vez. Para los que todo el tiempo están jugando en estándar. Yukiro Kuro. Ah, carajo, no salté. Yo me caí ayer como 50 veces esa vaina, puse a los cero. Van tres carros abajo, no bajes. Son tres carros abajo. Puta madre, espera. Pucha, está buenísimo, bro. Aplastó esa mierda. Cristóbal Gamer 957 dice: sí, pero con si la puta, uno hace dos, pero si cuatro, Black, si no quieres a Ito, es imposible sacar la C4. Me lo quieren a mí. Que sí se puede, bon. Con tres multi se puede. Además, estoy. Rayo, bueno, me joda. Yo le pego a esta cosa, nomás lo esquivamos. Solo hay que esquivarlos, en teoría. Cierto, cuando sale pero el banner pegar de un poquito. El martes. Ah, perdón, avísame. Oye, tú tienes otro muriéndose ahí y no le ayuda, güey. Esto es malo, güey. No lo habías visto, güey. Estos strippers de ahora, güey. No lo piensan en ellos. Otra vez me estunearon, güey. Ay, qué bueno. Ah, güey, maten esa madre. Yo no me voy a morir, güey. Estaron estuneados, güey. Cristóbal Gamer 957. Ey, de la moto. Sí, pero tendrías que tener suerte y te recuerpe que la última vez no tuviste mucha suerte con el ultis. Los ultis te salvan el pellejo cuando no te. ¿Te acuerdas con Yelan qué me pasó? Cristóbal. Idioso. No. Hijo de puta. Sí, yo limpio. Yo limpio. Ya está. Pizza. ¡Ah, se me la piso! ¿Te traigo el birro primero? Yukiro Kuro. Se limita. Dice. Ahí fue, pucha. No, Abril, no te mueras. Un streamer. Espérate. Voy a reírme porque pegarles eso está bien difícil. Mejor les pego así. Arriba, nomás, brincando. Cristóbal Gamer 957. Ahí viene hueco arriba. Dice: no te salió ninguna jam fake que querías y siempre es lo que pasa. Ya, ahí va a haber bien la mitad. Eso te pasó en el banner de Yelan XDDD. Cristóbal Gamer 957. Dice: cuatro estrellas. ¿Te interesaba? ¿Te recuerdo cómo me salió Sara?
Recuerdo que Sara prácticamente me salió en las tiradas de Raiden, me salió el 100%. Lo que me da risa es cómo nos levantan, ¿no? A ver, ¿quiere pizza o no quiere pizza? Levántese. Ah, oh, fuck. Cargue el ulti, pendejo. Uy, no, estoy jodido, bro. Se te fue todo el ulti. El que armaron porque tengo que cerrar. Ay, juez, pucha, tremendo garro. Me metí ese coche. Ah, vale, me pegas ahí, bro. Parte de atrás, ¿no? Cristóbal Gamer 957. Ahí, lo tengo loco. Dice. Sí, pero te tragaste como tres pitis y no creo que quieras otro hito un blanco, me equivoco. Ay, hijo de pucha, no sé. Ay, no, weón. No, o sea que por estar reviviéndolo, es morir yo, weón. Madre, se mueve un chingo. Voy a recargar mis ultis porque si no. Sí, pues te dije que este es el boss más difícil de todos, en realidad. No puede ser para mí. Recarguen sus ultis y denle con ultis, pues. Aprovechen no sé que. ¿Cómo recargar? ¿Cómo que te ríes? Con Ray Button. ¿No? RB. Con el que está al otro lado, pero tienes que esperar que termine de reírse, ¿ves? Si no, no quise respeto. Cogiste el mejor. Con la justa, ¿sabes? Va a chocar, cuidado. Cúbranse. Es que cuando sacas tus ultis, no te hace daño. ¿Ves? Ah, ay, no, yo no tenía más. Ah, madre, me quiero cambiar para el otro lado y me fui del lado. No, cabrón. No, no. Concha en la lora. Ya, game over uno. ¿Pero puedes poner continue? Escucha, sí, ¿no? Podrá reiniciar el nivel. Ah, sí. El nivel sí, pero yo no quiero reiniciar el nivel, weón. Por eso vamos a terminarlo, weón. Ven para acá, concha. Ah, no seas ojete, weón. Te pega como 10 veces, weón. Tú no se puedes pegar una, weón. Míralo, pendejo. Lo pusiste en fácil, ¿no? O en medio, ¿no? Okay. O en difícil. No sé en qué nivel es difícil, creo. ¿En chunga lo pusiste? Sí, creo que sí, weón. Ya le ganamos. Ya está. Te río. No, en chunga esto solito es imposible, weón. Yo por eso lo pasé aquí. Pero este es el boss más difícil para mí. Le mataba más fácil. Ese dice. Me sale una S a un costado, porque no sé qué significará. Tampoco. 5 puntos. Eres. El sprinter ahí, mira. El que me extraña que no sale es el otro. Debería salir. ¿Ese? Cuando no, acabas el juego. No, me refiero sí. A, no a que como jugable, sino me refiero como que. ¿Cuál es la historia? Sí. Ya, vamos al siguiente lugar. Espera, ahí está el carro estrellado, míralo. Ah, esa pendeja. Cristóbal Gamer 957. Oh. Dice. Por lo menos Black Secat la C2 como mucho si tienes suerte, pero no te calientes por la C4 que aunque es 50-50 te puede salir y tú y eso te arruinaría el piti para la 2-8. Pues no quiero. No, mira, estoy decidiendo entre Klee y Yoimiya, weón. Ah, se me colgó a mí. Vete. Ya, yo me reconecto. Como sí. Que tiene un pequeño bug el juego, ¿no? Te saca, weón. Es que es por el tema del lag que tenemos. Estamos muy con bastante lag. Entonces. Sí. Imagino que eso corregirá, pues recién el juego salió cuando antes de ayer, ¿no? No, ayer salió el juego. Entonces sí, pues no esperes tampoco que. Ah, está, pero el juego se juega bien, weón, ¿no? Con... Cristóbal Gamer 957. Conexión, nada más. Dice. Y no le vas a salir. Oye, ¿por qué sale como split? ¿Por qué soy Mikey? Yo no soy Mikey. Cambiale, salte y volvió a entrar, weón. Black, nos vemos mañana o otro día y ya tendré la historia lista. Ok. Por cierto, mañana hoy les voy a sacar el banner de Hito explicado, pero se me fue el. Bueno, no se me fue, tuve que salir a Villahermosa, a la capital. Villahermosa. ¿Y es bonita? ¿Villahermosa o es fea? Es la capital, güey. De mi, de mi municipio, por decirlo. Bien, se va agua echado, igualito que verde. Sí.
Ya, cuando se hace, ahí recarga, ¿ves? Igual lo del crossplay puede ser que esté fallando, güey, también. Me imagino, ya, o sea, ya lo corregiré estos días. 957. Este juego hasta ahorita tiene muy buenas críticas online. Yo me voy, adiós. ¿Qué pedo con el Astra? Ya, una ranita. Son cuatro ranitas que hay que rescatar. Ya está la primera. Están otros niveles ocultas las otras. Y fue, pucha, tremenda cachetada la animación. Tremenda, no. Ah, lol, pero aquí no subo de nivel yo, solo subes tú, porque es tu historia. Sí. Interesante. ¿Y la ranita no la salvo? No, ya sabes, son cuatro. Te ayudan en un nivel, si consigues las cuatro, te ayudan en un nivel, te dan vida con el boss, de vez en cuando, te lanzan vida. Pucha, tremendo flechazo, mi tío. Hola, Boris. Ese sentado ahí, toma, a trabajar, cabrón. Cantando, pero es domingo, pues. Cantando porque es domingo, sí, es sábado, ni viernes, huevón. Ahí está, bebé. Caíste, huevón. Me meto siempre en estos huecos. Te gusta tener los huecos, ¿no? Depende del hueco, huevón. Oye, qué cochito, es sucio. La gente, ¿para qué sigue este video? Es bien sucio. Huevón, yo trato de ser limpio. Depende del hueco, ¿no? Virdos, es limpio de día, pero es con pensamiento sucio de la noche. Porra, poder ninja extrañadido. Cuidado, vienen animalitos. Ya, me llevaron. Sí, bien. Espérate, no te pegas eso todavía. Espérate ahí. Ah, o sea, cada vez que reportas solo un nivel de golpe. Ah, nada más sube 2, no sube 3. El tercero es a gusto, ¿no? Ah, bueno, es porque es nivel. Ya entendí. Tengo que ser nivel no sé qué. Sí, sí. Hay algo leí de nivel 3, nivel 8, nivel 10, algo así. Sí, sí, en el nivel 5 te desbloquea para que tengas 3 barras para cargar. Y cuando te ríes una vez más, o sea, te burlas una vez más, te da como que esa aura que te sale como que más fuerte. Ultimate. Yo te voy a pusierle esa vaina. Cuidado, mira, más animalitos. Ya me chingan los animalitos. Ya me pusieron. Ah, mira, los bonitos te ayudan. Comienzan a salir a banar a los malos, ¿verdad? Sí. Mira. Que ya está banana. Esos son los pequeños detalles que hacen que este juego sea genial, ¿no? No, y que lo menos han trabajado tanto que hasta el entorno sea divertido. Ay, por pucho. Ahí está Rocksteady, ¿qué le pasó? ¿Qué nos jaló? Se lo llevaron. Pensé que los robots salían en un nivel más alto, ¿no? Sí, antes era así, porque hacían los niveles finales. Bienvenido a mi casa. Me estás sobando la pizza del trasero, este menco. Chit. Come pizza. Está aquí bien. Eso. Ah, pero le sube a todos, en la vida. Sí, esa pizza grande le sube a todos, sí. Ya me he dado cuenta. Espérate, el revistero, aquí hay periódico. Coge periódico. Te sirve para que después desbloquees más cositas. ¿Qué te desbloquees, gente? Es que se las vas a dejar al viejo cuando tengas 5 periódicos, te dan puntos, con eso subes de nivel. Pero te vienen animalitos. El chistoso que es un jabalí y un este. Ahí está el cabeza, sí. Cabeza pene. ¿Y ese toro y esa rata, weón? Esos son de la dimensión de Crank. No, me cayó un chico. No, suéltame, perro. Oh, pucha, suave. Toma. No, me quemó. Cabrón. No me deja reír, me pendejo. Ay, pues, pucha, me chingó. Tranquilo. Chico, todavía. Pero me estoy haciendo lo mismo. Ah, carajo. Una pared, saltó para el otro lado. Es que es... No, se agarró el otro. Te la metes por debajo. Me cago en el hueco cuando aparezco, en serio. No seas pendejo, pues. Aparezco y me manda al hueco, huevón. Te ríes.
sea la posibilidad de revivir ya. No, pinche. Es el topo que no deja, bo. Ah, me caí, huevón. Me caí también. Yo también me caí, huevón. Qué bueno. Todo bugueado. Aprovechate. Me morí. Toma tus tablas. No, me voy a caer en el pinche hueco, bo. Me voy a caer otra vez, bo. Me dicen el busca hueco, bo. Me mata, me gusta otra vez, bro. Lo digo en broma y esa madre se va al hueco. ¿No se recargó? No, no se recargó. Se tiene para revivirme, el cabrón no me revive, bro. Pero es que... No me matalo porque... Y cuando matas a uno es más fácil, pero ya vas a hacer otro, pues. Pero supuestamente lo doy a tanto. Puta madre. Pero yo también. Ay, hijo de puta. No, huevón. Espérate. Ahí estoy. Ya te rayó otra vez. Ah, más de dice. Ya está. Pensé que se había muerto. Ya se murió. Una pizza. Al final arman a ese güey, me imagino, ¿no? Sí. Ese es cual Krang, ¿no? Sí, ese es el robot de Krang, sí. ¿Ya tú lo terminaste, no, todavía? No, no me falta. Nada, me dio sueño ayer ya, pues ya. Ya vamos, ya estás level 2, mira, abierto. Yo tengo que matar al rey Dotero. Ya vas a ver por qué. Sí, el rey de Otero es este. Rey de rata. Any comments? Ahí te recogió un diario. Aquí está otra rana. No me salió ninguna rana. Ahí no hay, pues. Un tacho ahí de basura. Anda, anda, morí más lejos. Vale, aquí, carajo. Hoy fue mucho igual. El revistero. Cuidado, no vayan a bajar, ¿eh? Yo pensé que se podía subir encima de la corteza y me había saltado. No te bajes, pero. Sí, ahí vienen los... Yo necesito bajar, pucha madre. Oye, te comiste mi pizza. ¿Qué tal, pendejo? Ya vi muy tarde tu vida, weón. Te lo juro que vi muy tarde tu vida, weón. Ya había yo bajado cuando volteaba. Ah, Poli tenía... Ya no importa. Siete, cuidado. Confundo, bro. Me veo unas pinches tortugas y pienso que soy una pinche tortuga, bro. Coges a Abril para no confundirte y se confunde. Puta madre. ¿Qué pasa, bro? Oye, entonces lo que te come los manitos. Sale, sí, mierda. No, el que te come. Ah, este es la manito. El que te come. Los que taladraban siempre bajo la tierra, pues. Los construyó este Baxter. Re. Este tragó todo, el que te tragó ayer el. Grandotote. El grandotote, sí, güey. Oye, ¿qué? ¿Estás jugando en el Game Boy? Sí. Qué bueno. No mames, qué chingón, bro. Pero ese güey, ¿por qué está jugando? En todo caso, sería Mikey, ¿no? No, pues el Donatello es el que juega videojuegos, güey. Ah. Él es el nerd. Es inteligente, güey. Puro fono. Esos son detalles, güey, que vale la pena en cada persona. Sí, pues te digo, o sea, ese es el plus de este juego, los detalles. No, mira cómo hace el báculo ese. Es muy bueno eso, ¿no? Pero es muy lento. No sé en qué sentido es muy lento, ¿no? A la hora de pegar, supongo. Ahí te dice, pues cada personaje tiene sus habilidades. Porque Rafa es más fuerte, pero es un poquito más lento. Y, la velocidad es normal, pero su alcance es poco. Mikey es rápido, su alcance es decente, pero su vida es más baja. Así. Hay que abrir esta. Ahí está, Rafa. El grandote este que te digo que te come. Uy, que te come.
Que te cuento que te come. Te la come, ten cuidado. Espejo. Mira, una rana. Son cuatro, pues, las cuatro ranitas. Esos son los enemigos del lagarto ese que tiene el sombrero como el día de ellos. Yo recuerdo que viajan a una. ¡Ay, pues, pucha! ¡Cabe la concha! Me agarro esa pendejada. Me mordió la mano. Sí, viaja al espacio, sí. O sea, en realidad no viajan al espacio, ellos viajan a la dimensión de Krang, sino que la dimensión de Krang es como el espacio. Ah, vale. ¿Te acuerdas? Krang es otra dimensión. Revívelo. Sí, estoy tratando de ir a revivir, nena. Estoy sumando para... ¡Ah, la pez! Espérate, ya se murió, no puede. Me escupió ese. Y ahora sí, esto sí, a ti sí puedo. Ahí fue, pucha. Ah, pero como que se oculta, weón. Perro como que se oculta después de que le das una madriza, weón. Está saliendo, gente. O sea, tiene bastantes cosas buenas, weón. Sí, el juego está bien puntuado. Todo el lado 10, 9.8, así. No me fijé la pantalla. Esta vida para todos, ya está. El que te quemas, huevón, que lo tiras a la pantalla. Ahora vi el. Ahora justo ha ido puntuaciones que le he dado juego, güey. A mí no me importa, a mí me divierte. Creo que ya no se me da igual. No siempre es definitivamente. Anda, llegamos. Mira, y esa nave que está destruida ahí es del juego anterior. Jessie y Emma. Esa es la que sales debajo de los túneles, en la rodilla de agua. En los túneles, en el Super Nintendo. Ese es el malo, pues, que era una nave que te lanzaba unas bolitas rojas. Como misiles también te lanzaba. Por la madre, la cuidado. Llegaron las ratas, chicos. Se abrió la cabina, Llegaron los hackers, Los hackers. Las ratas, pues. Los cheaters ha de ser, weón, no los hackers, weón. Es la misma idea, No es lo mismo. Yo como persona que estudió seguridad informática y como hacker ético, me ofende tu comentario. Mira la cara de abrigo, A la puta madre, weón. Señor rata. Vaya usted a tomar un poco de rata. ¡Mira la cara de Abril, weón! ¡Qué poca madre, weón! ¡Madre, weón! ¡Come la rata, weón! Está diferente los jefes, weón. La madre me mandó chingada. Claro, este jefe en el Super Nintendo está dentro de la nave, pues. Y te empiezan a hacer cosas, no peleas contra él. Cuidado con la rata. Yo te revivo. Buena. Oh, puro super, weón. ¡Ey! Me agarró la rata de la nada, weón. Si te das al borde de abajo no te tocan. Ella descubrí este weón. Ah, vale. Le falta fijar eso. ¡No! No es trampa, yo. Ay, ahí te agarró como. Sí, como. Puta, macho opresor, te agarró. Macho opresor. Como galán de novela mexicana te agarró, weón. Qué rata, weón. Como dice el viejo refrán de Mariana de Barrio. A Dios le da barba que no, que no tiene quijada. Esa pose me encanta, weón. O sea, tiene buenas poses, la abrigo. A la vez, los cochitos sucios. No está sexualizada, pero tampoco está. ¿Y qué es la sexualidad del juego para niños? No debe sexualizar nada. Aquí se sexualiza la tortuga. Mira esas curvas de tortugas, ¿ves? Todas redondas, mira. Todas redondas, ¿ves? Otra vez volvimos a regresar al mismo lugar. Crystal Palace. ¿Qué volador quién es? Es una mujer, una loca de los videojuegos. Ya, otra vez aparezco. La madre. Ya regreso. Ahí ya. Va a completar el universo y usar super ataque. Esta virgo se la come. Pero me haces la música, cabrón, para que yo la ponga en mi canal.
Quieres que la grabe, pendejo. La ponga de intro, weón. Te lo juro que la pongo de intro, weón. El labio dulce la come. El labio dulce la come. Pero hazla, cabrón. Le gusta la menestra. Tarata. Oh, le lo pongo de opening de mis videos. Te la grabo, weón. Espera, saca vacaciones, te hago unas cuantas canciones, pendejo. A ver. Coño, que sí, te la, sí las pongo en mi canal, me vale madre. Te doy la autoría, weón. Siempre te presumo con la gente. Que le gusta bien doblada, que le gusta bien doblada. Oye, por cierto, había un cabrón, Panda, ¿sigues ahí en el chat, Panda? ¿O ya te fuiste? Me preguntó, weón, que le cambiaba la región el PayPal, weón. No, el PayPal no puede cambiar la región. Murió. Donde lo creaste, muere ahí. Ah, vale. El PayPal no, no hay manera de cambiar el PayPal en la región. Yo pues tengo dos. Tengo uno de Estados Unidos y uno de acá. Ah, vale. O sea, tiene que crear otro. Sí, y además si no te dejas poner tarjetas de crédito que no son del país. Es por tema de seguridad. O sea, yo lo entiendo porque hay mucha gente que está por medio de PayPal. Pues. No, no, es que él me preguntó, pues, yo no sabía. Es que yo venía a jugar y no pudo conectarse. Al final de cuentas no pudo comprar el juego, pues. Ah, no puedo. Ah, pero ¿dónde lo quería comprar? ¿En Steam o en qué? No, en Xbox. Pero el Xbox Pass. Ay, ya te paso el link para que tú pongas opciones el link donde compro y los códigos. Ese le pone solamente VPN Turquía para canjear y te sale como que a la tercera parte del precio. Ah, pues hazme el tutorial, weón, y lo pongo en mi canal, lo pongo en el tuyo y yo lo veo. No, te paso la página, en la página está el tutorial. En la misma página donde compras te dice el tutorial. Ya, vale, pues pásamelo, weón, para que yo se lo pase. Yo hoy conseguí, hoy compré 4 pases de 3 meses a $15 cada, a menos de $15, a $12 cada uno, de Ultimate. Y está barato, me cargué un año por $52. Está barato. Bueno, sí, sí, está barato. Está barato porque antes te cuesta $15 el mes del Ultimate, te cuesta. Y yo compré 3 meses del Ultimate por 12. ¿Te cuesta cuánto? 15 y lo compraste en 12. 12 los 3 meses. Ah, vale. Y el mes te cuesta 15, no, pues sí. Claro, pues te digo, compré la tercera parte de lo que cuesta, weón. Bueno. Sí, sí vale la pena, weón. Sí. No, en ese sentido sí me gusta Microsoft, porque a pesar de todo, no se pone, a pesar de todos esos detalles, no se pone. Es que Microsoft no está con el plan de que exclusivo. Lo que quiere es ganar, güey. Quiero que la gente juegue, sí. Juego, que debe ser, güey. Y así era antes, güey. Yo me acuerdo que... Tú no discutías por qué consola era mejor, tú solamente jugabas los juegos de la consola de la otra. Había, y antes pues, podías tener las tres consolas, o ¿no? Las consolas que quisieras y no había pedo. Mira, sacamos otra ranita. El problema antes era conseguir los juegos. Sí, antes era conseguir los juegos, ahora el problema es pagarlos todos, ¿no? Mira, yo opino que no deberían existir exclusivos por consola, pero yo sé que tienen que haber porque si no, ¿cómo vendes consola, no? Claro, o sea, es obvio. Pero yo estoy en contra de los remakes, estoy cansado de los remakes, del remake, bueno, jodas, pues ya. Es como el Last of Us, nadie pidió otro remake de Last of Us. Eso es una mamada, yo te soy sincero que es una mamada. O sea, no es un remake, Boris. No, ah, ya sé cómo hacer el gancho. Brinca y golpea al mismo tiempo. Ay, juepucho. No es un remake, bro. Es un remaster esa madre, bro. Ya lo revisé, bro. Sí, 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 es un remaster, eso no es un remake. Te río. Ah, no alcancé a revivir y me morí. Ya, revive. Eso sabe el punto. O sea, porque no lo rehicieron el juego, solamente le pusieron mejores gráficos usando el sistema de. O sea, ¿se puede? En teoría iban a arreglar algunas cosas, en teoría dijeron, yo no les creo. No, los arcades no les destruyen los arcades. Somos malos. Pues sinceramente no creo que hayan arreglado mucho, ¿no? Solamente algunos bugs pequeños que ya tenía el juego, que ya habían detectado. Pulir, básicamente lo que hicieron fue que pulieron, eso sí puede ser que lo que ellos llaman remake, es que pulieron todo el apartado. Se supone que remake es que tú rehagas el juego de cero, como claro, lo hicieron los de Resident. El remaster es el que son lo pules, lo pones bonito, lo enchulas y lo metes. Ay, oye, hay una que salía en una de las últimas series.
era como la hija de ese güey, algo así, ¿no? Sí, sí, es que tiene una hija, sí, sí. De hecho, en la película Batman vs. Tortugas Ninja sale. Ya, aquí van a salir estos que son de la película. ¿Te acuerdas de la película de Tortugas Ninja? Reales. La película de los 90, yo la vi en el cine, weón. Ah, está bien, está más chamaco. Oye, bueno, aquí donde yo vivo recientemente. Ah, no había cine. Metieron cine. Antes tenías que ir a la capital, weón. Era muy difícil. Entonces, esa rata y la tortuga eran los malos de la primera película. Y ahí salía Daniel Ice cantando. La canción es la canción, güey. Esa nunca va a cambiar, güey. Sí, pues nada, sí. No. A vos uno. ¡Ay, hijo de su madre! No, ya alcanzamos. No dejes que te pegue el gas, porque el gas te pone lento. O sea, el boss es lento. Y hasta que no te lo bajes, no puedes. Como que pegar en la vieja. Ya, a ver si. Pegas y te alejas. Ya, aléjate. Eso. Cuando botas los rayos, te empujas. Ay, pues, güey, tengo cachetada que viene esa tortuga, weón. Viene y pumba. Se estudió solita la tortuga, mira, se pone la nariz, weón. Mira. ¡Qué pendejo! ¡Qué buena! ¡Qué amigo! Ahí viene la vieja. Pega la vieja. Eso. Dale ese. Ahí está. Ahí otra vez. Uno menos. Ya cuando le agarras el pedo al juego ya es más fácil. Sí. Mierda, no estoy bien. Te agarro el gas. Primero pégale la vía primero. Cuenta de empujar. ¡Hijo! ¡Pero madre! Se puede la vía. Espérate. Uy. Esto revive este momento. Ay, coche, suave, metí una patada ese. Dale. Distrae los pies aquí, el pego. Ya está. Ahora me estoy mirando, amigo. Sí, no. Voy yo. O tú, como quieras. Veo, eso, tú imaginas. Dale. Ay, nada. Ay, hijo de pucha, pere. Dale. Pégale. Ahí está. Ya, sí, dale la vieja, ya la ganamos. Ya está, listo, vamos a revivirlo, ahora sí. Para el cielo. Tempestra, ahí se rompe la consola. Panda A26 dice: míralo, es tan hermoso ese trailer.